En un consenso que trasciende fronteras y disciplinas, científicos de todo el mundo nos alertan con una verdad incontestable. El reloj del destino de la Tierra está ticando y la alarma está a punto de sonar. Entre los susurros del cosmos y los gritos de la naturaleza, astrónomos, geólogos y biólogos se unen en una predicción sombría. Nuestro hogar enfrenta amenazas de extinción tan dramáticas como las escenas de una película apocalíptica. Imaginen, si pueden, un futuro marcado por guerras nucleares, colisiones astronómicas catastróficas, pandemias sin cura, hambre, sed y caos climático. Y tal vez lo más aterrador, naciones armadas hasta los dientes, con el poder de desencadenar estas catástrofes a un mero capricho. Y en el año de 2016, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció que el próximo objetivo del programa espacial estadounidense sería una misión tripulada a Marte. La previsión era que esto fuera posible hasta 2030, pero asociaciones inéditas con empresas privadas como SpaceX del multimillonario Elon Musk han permitido que los planes se aceleren cada vez más. Y es posible que la misión ocurra antes de lo previsto. A diferencia de la carrera espacial que supuestamente llevó al hombre a la Luna, el viaje a Marte no tiene como objetivo reforzar la importancia de un gobierno o de un país específico. Estados Unidos y Rusia, antes enemigos que competían entre sí, unieron sus fuerzas en septiembre de 2017 para construir una base espacial en la órbita de la Luna, etapa importante en el plan para enviar misiones tripuladas a Marte. La inversión realizada por los gobiernos y las empresas involucradas en este proyecto, tanto en tiempo como en trabajo y dinero, es inmensa. Y todo este esfuerzo ciertamente no se haría por mera curiosidad. Entonces, la pregunta que queda es, ¿por qué gastar cientos de miles de millones de dólares en una misión casi imposible que enviará personas a otro planeta sin expectativas de retorno? La razón, que nunca será aclarada en ningún lugar, es solo una. La única garantía de supervivencia de la especie humana es abandonar el planeta Tierra y encontrar otro lugar para vivir. Según Barack Obama, las misiones a Marte nos enseñarán cómo los humanos podrán vivir lejos de la Tierra. Pero piensen conmigo en algo, ¿no sería mejor invertir todo ese dinero en mejorar la vida aquí en la Tierra? La respuesta es no. Si la conclusión de los científicos es que en cualquier momento nuestro planeta puede dejar de existir o volverse inhabitable. Elon Musk, uno de los más involucrados con el proyecto del viaje a Marte, afirmó que colonizar el planeta rojo es esencial para preservar la raza humana y garantizar la continuidad de la civilización. Él dijo, «Claro, es importante tener una base autosustentable en Marte, porque este planeta está suficientemente lejos de la Tierra y es más garantizada la supervivencia que en una base lunar. Si hay una tercera guerra mundial, queremos asegurarnos de que existan suficientes semillas de la civilización humana en algún lugar». Y en su última declaración sobre la posibilidad de extinción de la vida en la Tierra, antes de morir en 2018, el científico Stephen Hawking dice que la Tierra está a pocos siglos de convertirse en una inmensa bola de fuego, debido al aumento de la población y de la demanda de energía. Pero gobiernos y científicos hoy están conscientes de que muchos otros factores se han combinado para que el plazo de validez de este mundo sea mucho menor de lo que se pensaba. Entonces, sea por la interferencia humana, a través de guerras, por cambios climáticos o por la colisión de asteroides, está muy claro para todos que el futuro de la Tierra es prenderse fuego. Y quien no quiera desaparecer en las llamas, está dispuesto a pagar el precio necesario para librarse de eso. Todas estas proyecciones científicas confirman lo que la Biblia ya decía hace miles de años. Este mundo acabará en fuego. El propio Señor Jesucristo afirmó esto al hablar acerca del fin de los tiempos. Vean lo que Él dijo. Vine a traer fuego a la Tierra, y cómo desearía que ya estuviera encendido. El apóstol Pedro, a través de la revelación del Espíritu Santo, dijo respecto a este acontecimiento, miren lo que está escrito en 2 de Pedro, capítulo 3. El día del Señor, sin embargo, vendrá como ladrón. Los cielos desaparecerán con un gran estruendo.
los elementos serán deshechos por el calor, y la tierra y todo lo que hay en ella será desnudada. Dado que todo será así deshecho, ¿qué tipo de personas es necesario que sean? Vivan de manera santa y piadosa, esperando el día de Dios y acelerando su venida. En ese día, los cielos serán deshechos por el fuego, y los elementos se derretirán por el calor. Sin embargo, de acuerdo con su promesa, esperamos nuevos cielos y nueva tierra, donde habita la justicia. El pensamiento de los gobiernos y científicos no está equivocado. Lo que ellos no saben, sin embargo, es que no solo la tierra está amenazada, sino todo el universo. Los cielos también serán deshechos, es decir, estrellas, satélites y otros planetas están todos con los días contados. Sí, mis hermanos, la tierra acabará en fuego, y el ser humano necesita encontrar otro lugar para vivir. Pero ese lugar no es Marte, sino un nuevo cielo y una nueva tierra que el Señor Jesús ha preparado para nosotros. Son en estos lugares donde Jesús llevará a aquellos que creyeron en su nombre y vivieron sus vidas en obediencia a sus palabras. Esta promesa nos es revelada en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, donde está escrito: «Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, pues el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe». Esta visión profética compartida por Juan nos muestra que Dios tiene planes para restaurar completamente la creación, creando un lugar donde no habrá más dolor, sufrimiento o muerte, como nos es prometido en los versículos siguientes de este capítulo. La preocupación por el fin de los tiempos y la búsqueda de un nuevo hogar en el universo físico refleja la inquietud humana ante la finitud y la fragilidad de la vida en la Tierra. Sin embargo, la Biblia nos orienta a mirar más allá del horizonte físico, hacia una esperanza que trasciende las limitaciones de nuestro mundo material. En Mateo 6, versículo 33, Jesús nos aconseja buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Esto significa que, aunque debemos cuidar del planeta que Dios nos dio y usar la ciencia para mejorar nuestra calidad de vida, nuestro enfoque principal debe estar en la vida eterna que nos ha sido prometida a través de la fe en Cristo. Por lo tanto, mientras los esfuerzos para explorar Marte y otros planetas pueden representar la cima del empeño humano y de la curiosidad científica, también nos recuerdan nuestra profunda necesidad de redención y de un hogar eterno. El proyecto de Dios para la humanidad no se limita a las fronteras del universo conocido, sino que se extiende a una realidad espiritual donde seremos acogidos en una nueva creación, libre de las marcas del pecado y la decadencia. Ante esto, estamos llamados a vivir con la perspectiva de la eternidad en mente, cultivando una relación íntima con Dios y siguiendo las enseñanzas de Jesús. Hacer esto no solo nos prepara para el futuro celestial prometido, sino que también nos da sabiduría y fuerza para enfrentar los desafíos del presente con fe y esperanza. La verdadera solución para la continuidad de la raza humana no se encuentra en la colonización de nuevos planetas, sino en la promesa divina de renovación total, donde habrá un nuevo cielo y una nueva tierra para todos aquellos que están en Cristo. Los animo a todos a reflexionar sobre esta promesa y a vivir de manera que honre a Dios, buscando su voluntad en todas las áreas de la vida, confiados en que al final Él cumplirá todas sus promesas, creando un hogar eterno para su pueblo. El Señor dio la siguiente visión al apóstol Juan: «Vi un nuevo cielo y una nueva tierra, pues el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una fuerte voz que venía del trono y decía: ahora la morada de Dios está con los hombres, con quienes vivirá. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, pues el antiguo orden de las cosas ha pasado. Aquel que estaba sentado en el trono dijo: estoy haciendo nuevas todas las cosas, y añadió: escribe esto, pues estas palabras son fieles y verdaderas. Esta promesa divina
revelada en el libro de Apocalipsis, ofrece una esperanza profunda y un consuelo inmenso para todos nosotros que vivimos en un mundo marcado por luchas, dolores e incertidumbres. Lo que Dios promete es nada menos que una renovación completa de la creación, una restauración de todo lo que se perdió o fue destruido por el pecado y la muerte. La visión de Juan nos recuerda que el plan de Dios para la humanidad y para la creación va mucho más allá de lo que podemos imaginar o comprender plenamente en esta vida. Esta nueva creación, la Nueva Jerusalén, simboliza la consumación de la redención divina. Está descrita como una ciudad perfecta, donde la presencia de Dios habita directamente con su pueblo. La imagen de la ciudad descendiendo del cielo refleja la unión perfecta entre lo divino y lo humano, un tema recurrente en toda la Biblia, pero que encuentra su plena realización en esta escena apocalíptica. ¿Qué significa esta visión para nosotros hoy? Primero, nos alienta a vivir con la eternidad en mente. Sabiendo que este mundo y sus tribulaciones son temporales, podemos enfrentar las dificultades con fe y esperanza, confiando en que Dios está en control y que Él está trabajando para renovar todas las cosas. En segundo lugar, la promesa de Dios de enjugar toda lágrima y eliminar la muerte, la tristeza, el llanto y el dolor nos motiva a buscar consuelo y fuerza en Él, especialmente en los momentos de mayor sufrimiento. Además, esta esperanza futura tiene implicaciones prácticas para cómo vivimos en el presente. Estamos llamados a ser embajadores del reino de Dios, trabajando para esparcir su luz, amor y justicia en un mundo aún marcado por la oscuridad. La anticipación de la Nueva Jerusalén debe inspirarnos a vivir de manera que honre a Dios, mostrando compasión por los demás, cuidando la creación y compartiendo las buenas nuevas de la salvación a través de Jesucristo. En resumen, la visión dada a Juan es un poderoso recordatorio del amor de Dios, de su poder soberano y de su maravilloso plan para el futuro de la humanidad y de la creación. Mientras esperamos la plena realización de esa promesa, somos fortalecidos por la certeza de que, al final, Dios hará nuevas todas las cosas, estableciendo para siempre su reino de paz, justicia y alegría. Y a diferencia de lo que muchos piensan, no necesitas formar parte de ningún proyecto espacial para ser salvado del fin del mundo que conocemos hoy. Tampoco necesitas ser amigo de ningún multimillonario que quiera llevar personas al espacio. Lo que debes hacer es entregar tu vida a Jesucristo y convertirte en su amigo íntimo, porque no son los dólares ni los cohetes los que salvarán tu alma cuando llegue el fin, sino la sangre del Cordero que ya fue derramada en la cruz hace 2000 años. Mira lo que dice la Biblia. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Aleluya. Voy a explicarte exactamente lo que esto significa. En primer lugar, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. En la Biblia hay muchos pasajes que hablan de cuánto nos ama Dios. El mayor ejemplo de esto fue cuando envió a su Hijo, Jesús, al mundo para morir por nuestros pecados. Pero aún hoy, el Señor se preocupa por ti y todo lo que más desea es tener una relación íntima contigo. Amén. Segundo, todos somos pecadores y estamos separados de Dios. Es muy común que las personas crean que hay varios caminos para llegar a Dios. Hay muchas religiones en todo el mundo, y en cada una de ellas hay personas buenas y honestas. Entonces, puede parecer extraño saber que no serán aceptadas en el cielo, ya que hacen tantas cosas buenas. Pero la verdad es que todos somos pecadores, y solo un pecado es suficiente para separarnos de Dios, porque Él es santo. Mira lo que dice la Biblia. Quien obedece toda la ley pero falla en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Si no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Y como puedes imaginar,
Esto es un gran problema, ya que no podemos dejar de cometer pecados. En algún momento, terminamos mintiendo, codiciando algo que no es nuestro, usando el nombre del Señor en vano, y de esa manera, jamás podremos alcanzar el favor de Dios por nosotros mismos. Ante esta realidad, surge la necesidad de una solución para nuestro problema de separación de Dios. Aquí es donde entra el mensaje central del Evangelio, ofreciendo esperanza y redención. Romanos 3, versículos 23 al 24 declara: Porque todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, a través de la redención que es en Cristo Jesús. Este versículo revela que, aunque todos somos pecadores, Dios ha provisto un camino para ser reconciliados con Él a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. La belleza del Evangelio está en la verdad de que no necesitamos confiar en nuestras propias obras o bondad para ser salvos. Efesios 2, versículos 8 y 9, nos recuerda: Porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo gratuito de Dios, disponible para todos los que ponen su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Por lo tanto, mientras muchos buscan alcanzar a Dios a través de sus propios esfuerzos y buenas obras, la Biblia nos enseña que el único camino a Dios es a través de Jesús. Juan 14, versículo 6, Jesús declara: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la verdad fundamental del cristianismo. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y solo a través de Él podemos ser restaurados a la comunión con Dios. El llamado del Evangelio, entonces, es reconocer nuestra condición pecaminosa, arrepentirnos de nuestros pecados y depositar nuestra fe en Jesucristo. Al hacerlo, no solo somos perdonados y limpiados de toda injusticia, sino también adoptados en la familia de Dios, recibiendo la promesa de la vida eterna. Este es el verdadero camino para alcanzar a Dios, un camino de fe, gracia y redención a través de Jesucristo. Pero cuando todo parecía perdido, la siguiente verdad resuelve nuestro problema. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado. Nunca seremos lo suficientemente buenos. Por eso, hermanos, necesitamos un Redentor, alguien que pueda pagar por nuestros pecados. Entonces Dios, por amarnos tanto, entregó a Jesús para ser el sacrificio por nuestros pecados. Él sufrió el castigo que merecíamos. Mira lo que dice la Biblia. Dios demuestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Jesús pagó la deuda de todos nuestros pecados, pasados y hasta los que cometeremos en el futuro. Y al tercer día, Dios lo resucitó de entre los muertos y lo colocó a su derecha para ser nuestro mediador. La cuarta verdad que necesitas saber: Jesucristo es el único camino a Dios. Sé que parece simple, pero muchas personas aún creen que hay otros caminos que llevan a Dios o otras formas de alcanzar la salvación. Este engaño ha mantenido a las personas alejadas de la verdad del Evangelio. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Por lo tanto, necesitas entender que ser una buena persona, creer en Dios y hacer lo mejor para servirlo, no es suficiente para ser salvado. Es necesario aceptar al Hijo de Dios, Jesús, como el único camino y medio de salvación para la humanidad. Mira lo que está escrito: El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esta afirmación de Jesús, encontrada en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, es un recordatorio poderoso de la exclusividad de la salvación a través de Cristo. En un mundo que a menudo promueve la idea de que todos los caminos llevan a Dios, la Biblia nos enseña algo radicalmente diferente. No se trata de intolerancia o estrechez de visión, sino de la revelación divina del único medio por el cual podemos ser reconciliados con Dios. La importancia de aceptar a Jesús como el único camino a Dios va más allá de la salvación personal. Afecta la forma en que vivimos nuestras vidas diariamente,
cómo nos relacionamos con los demás y cómo enfrentamos la eternidad. Al aceptar a Jesús, no solo estamos asegurando un lugar en el cielo, estamos entrando en una relación viva y personal con Dios, que transforma nuestro corazón, mente y alma. La salvación a través de Jesús es un don de la gracia divina, algo que no podemos ganar con nuestras propias obras o méritos. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, nos recuerda: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto significa que nuestra salvación es totalmente un acto de amor y misericordia de Dios, accesible a todos los que creen en Jesús. Entender que Jesús es el único camino a Dios también nos motiva a compartir esta buena noticia con otros. Marcos capítulo 16, versículo 15, nos comisiona a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Sabiendo que la salvación se encuentra solo en Cristo, somos llamados a ser embajadores de ese amor y esa verdad, ofreciendo la esperanza del Evangelio a un mundo que desesperadamente lo necesita. Reconocer a Jesucristo como el único camino a Dios no es una limitación, sino la apertura a la verdadera libertad y vida eterna. Es una invitación a experimentar el amor incondicional de Dios, recibir el perdón de los pecados y caminar en una nueva vida de relación con el Creador a través del sacrificio redentor de su Hijo. Este es el verdadero Evangelio, la buena noticia que transforma vidas y destinos eternos. Y la quinta verdad es que necesitas recibir a Jesús como tu único Señor y Salvador para morar en el cielo. Debes recibir a Jesús como tu Salvador y confesarlo con tu boca. Mira lo que dice la Biblia: si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Esta instrucción, encontrada en Romanos 10, versículos 9 y 10, destaca la simplicidad y profundidad de la fe cristiana. No se trata solo de un conocimiento intelectual sobre Dios o de seguir un conjunto de reglas religiosas. Se trata de una relación personal y transformadora con Jesucristo, que comienza con un acto de fe y confesión. Recibir a Jesús como Señor y Salvador es el primer paso hacia un viaje de fe que dura toda la vida. Implica reconocer nuestra necesidad de salvación, nuestra incapacidad de salvarnos por nuestros propios esfuerzos o buenas obras, y la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz para pagar por nuestros pecados. Al confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Jesús es Señor, estamos declarando nuestra total dependencia de Él para la salvación y nuestro compromiso de seguirlo. Esta decisión de fe tiene implicaciones eternas. Juan 3, versículo 16, uno de los versículos más conocidos de la Biblia, afirma: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa de la vida eterna no es una esperanza vaga para el futuro lejano. Es una realidad presente para todos los que están en Cristo, asegurando no solo una existencia futura con Dios, sino una calidad de vida transformada ya en este mundo. Además, recibir a Jesús como Señor y Salvador nos llama a una vida de obediencia y servicio. Filipenses 2, versículos 10 y 11, nos recuerda que, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Vivir bajo el Señorío de Cristo significa alinear nuestras vidas, valores y acciones con su voluntad, buscando glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Por lo tanto, la decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador es el inicio de una transformación radical. Nos lleva del dominio de las tinieblas al reino de la luz de Dios, del poder del pecado a la libertad de la justicia en Cristo, y de la muerte espiritual a la vida eterna. Es una invitación para todos, sin importar el pasado o el presente, para entrar en una relación viva y eterna con el Dios vivo, a través de su Hijo, Jesucristo.
te animo a reflexionar sobre esta verdad y a tomar la decisión de confiar en Jesús, no solo como una figura histórica o un maestro moral, sino como tu Señor y Salvador personal. Al hacer esta confesión de fe, estarás dando el paso más importante de tu vida, entrando en un viaje de fe, esperanza y amor que dura por la eternidad. Y ahora, quiero hacer una oración de salvación contigo. Vas a abrir tu corazón y orar conmigo, ¿de acuerdo? Dios está esperando escuchar de tu boca estas palabras. Jesús, necesito de ti en mi vida. Reconozco que soy pecador y vengo ante ti para reconocer mis pecados y pedir tu perdón. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Creo que eres el Hijo de Dios y que resucitaste de entre los muertos y que estás vivo hoy. Por eso, abro mi corazón y te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados y darme vida eterna. Por favor, dirige mi vida de aquí en adelante y transfórmame para que haga tu voluntad y no la mía. En el nombre de Jesús, oro y ya te agradezco. Amén. Gloria a Dios. Oh, mi hermano, si oraste con sinceridad, pidiendo a Jesús entrar en tu vida, la Biblia dice que has sido salvado, no por tus esfuerzos, sino por fe, a través de la gracia, que es un favor inmerecido. Mira lo que dice la Biblia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando recibimos a Jesucristo, nacemos en la familia de Dios a través de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, que habita en cada cristiano. Esto se llama nuevo nacimiento, y es solo el comienzo de una maravillosa nueva vida que Dios ha preparado para ti. Y para profundizar esa relación, ahora debes leer su palabra para conocer mejor a Jesús. Debes hablar con Dios en oración todos los días, contarle a otras personas sobre Cristo y el cambio que ha hecho en tu vida. Tener comunión con cristianos en una iglesia, si es posible, donde Jesús sea predicado, y demostrar tu nueva vida, tu transformación, a través del amor al prójimo. Este proceso de crecimiento y madurez espiritual se conoce como discipulado, donde nos volvemos más como Cristo en nuestro pensar, hablar y actuar. La Biblia, en 2 Pedro 3:18, nos incentiva a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto implica un compromiso continuo de aprender más sobre quién es Dios y cómo desea que vivamos. La oración es una parte fundamental de esta relación. Es la comunicación directa con Dios, donde podemos expresar nuestros pensamientos, sentimientos, gratitud y peticiones. A través de la oración, desarrollamos una mayor intimidad con Dios, como Jesús nos enseñó en el libro de Mateo 6, desde el versículo 5 al 15, donde nos da el modelo de la oración del Padre Nuestro, enseñándonos a orar de manera sincera y enfocada en la voluntad de Dios. Compartir nuestra fe es otra práctica esencial en la vida de un cristiano. Marcos 16:15. Jesús nos da la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Contar a otros sobre la diferencia que Jesús ha hecho en nuestra vida no es solo un mandamiento. Es una oportunidad de ser instrumentos de Dios para la transformación en la vida de otras personas. Además, la comunión con otros cristianos es vital. Hebreos 10:24-25 nos recuerda: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que se va acercando aquel día. Estar en comunidad nos proporciona apoyo, ánimo y crecimiento espiritual a través del compartir experiencias, aprendizaje mutuo y adoración conjunta. Finalmente, vivir una vida de amor al prójimo refleja la esencia del carácter de Cristo. 1 Juan 4:11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amor al prójimo es la manifestación práctica de nuestra fe, demostrando el amor de Dios al mundo a través de nuestras acciones. En resumen, recibir a Jesucristo es solo el comienzo de una transformadora jornada de fe.
A medida que nos dedicamos a conocer mejor a Dios a través de su palabra, la oración, el compartir nuestra fe, la comunión con otros cristianos y el amor al prójimo, crecemos en nuestra semejanza con Cristo y experimentamos la plenitud de vida que Dios tiene para nosotros. Ok, si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos, tus familiares. Vamos a esparcir el mensaje del Evangelio. Que Dios te bendiga y hasta el próximo mensaje.